Amordazado y con algunos golpes, fue encontrado un adulto de 66 años de edad al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Campana, comuna 1 de Barranca Bermeja. Luego de que pasados 3 días sus vecinos no supieran de su paradero, decidieron ingresar a su casa. Fue allí donde se encontraron con la escena. La comunidad, al notar que esta persona no había vuelto a salir de su residencia, decidieron hacer una inspección, llegar a su casa y encuentran allí al adulto, una persona de 66 años amarrada con unas contusiones. Inmediatamente es informado bomberos, el cual lo lleva al centro hospitalario, donde le están prestando pues la asistencia médica. En este momento la labor de investigación apunta a que al parecer una persona se habría hospedado en su lugar de residencia de una manera desinteresada y se está estableciendo el motivo por el cual se habría generado una riña al interior de la misma, y producto de esa riña esta persona habría resultado lesionada. Sabemos que posiblemente sea una mujer trans, estamos corroborando los hechos, estamos toda la labor de verificación sobre el esclarecimiento y sobre obtener la identidad de la persona. El hombre fue encontrado con varias lesiones en su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado por miembros de bomberos voluntarios para su atención. Cuando llegamos al sitio, ingresamos, encontramos una persona que está manifestando que al parecer estaba retenida hace 3 días y que estaba amarrada, al parecer de una cómoda, un chifonier. Inmediatamente fue atendida, valorada y transportada a un centro asistencial. Se pidió, por supuesto, el apoyo de la Policía Nacional, el cual llegaron al sitio y están haciendo lo pertinente para averiguar qué pudo o qué fue lo que ocasionó que esta persona estuviera manifestando que estaba desaparecida hace 3 días. Pues sí, la persona presentaba varias laceraciones en su cuerpo, pero afortunadamente pudimos valorarla, transportarla y se dejó en un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades de policía adelantan la búsqueda de la mujer, quien sería la causante de las heridas al adulto de 66 años y de amarrarlo a una cómoda de su propia vivienda.